oveja blanca, verde y de memoria. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Andalucía en el Patio, esta sección de El Patio de La Voz del Sur.es. Y esta tarde tenemos con nosotras y nosotros a José Antonio Pérez Tapia. José Antonio, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por este rato al que me invitas a participar y dialogar contigo sobre lo que tú quieras. Así que vamos. Muy bien, José Antonio. Gracias por tu disponibilidad y por esa barra libre. Vamos a intentar contenernos. José Antonio Pérez Tapia, saben ustedes que nació en Sevilla, aunque vive en Granada, creo que desde 1977, más o menos, por ahí, ¿no, José Antonio? No, me vine a Granada antes, en el 72, 73 o por ahí, sí, sí. En el 77 fue cuando inicié mis estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, después de otras cosas, sí, sí. Muy bien, entonces la fuente estaba un poquito mal informada. No, es que antes estaba en la Facultad de Teología, a partir del 77 estaba también en la de Filosofía. Muy bien, precisamente... Sí. Dime, José Antonio. No, que esa es la explicación del cierto desfase de fecha, del cual no ¿de cuándo eres culpable? No todo está en Wikipedia. No, esta era otra fuente. Esta es una fuente más cercana que me ha fallado. O sea, Antonio es precisamente, como ya podéis intuir, es licenciado en Teología y es doctor en Filosofía. Es profesor de la Universidad de Granada, donde actualmente ocupa el cargo de decano de la Facultad de Filosofía y Letras, y ha publicado numerosas obras, especialmente en el ámbito filosófico y de la reflexión política. Si no me equivoco, está afiliado a la Unión General de Trabajadores, UGT. Fue militante del Partido Socialista Obrero Español desde 1993 hasta enero de 2018, y en dicho partido fue portavoz de la corriente izquierda socialista y ostentó diversos cargos. Fue también delegado de Cultura de la Junta de Andalucía en Granada, diputado en Cortes en el Congreso de los Diputados entre 2006 y 2011, y participó como candidato en las primarias a secretario general del PSOE en julio de 2014, siendo elegido entonces miembro del Comité Federal hasta que dimite de dicho cargo en enero de 2017. Desde su baja en el PSOE, lidera la plataforma política no partidista Socialismo y República. José Antonio, aquí siempre nos gusta empezar abriendo fuego con una pregunta un poco abierta. ¿Qué es para ti Andalucía? Bueno, para ser la voz del sur era una pregunta casi esperada, ¿no? Bien, Andalucía es, bueno, la realidad inmediata en la que vivimos, y es una políticamente una comunidad autónoma de España, del Estado español, y es una realidad social, por una parte con una fuerte identidad cultural, que es ciertamente un factor de cohesión en Andalucía, pero a su vez con una marcada diversidad o pluralidad interna. Andalucía es relativamente grande, de las comunidades más grandes de España. Solo recordar que tiene, tanto en extensión como en población, unas dimensiones muy similares a Portugal. Por lo tanto, es una comunidad muy rica, humanamente, socialmente, y con, digamos, un peso cultural notable. Esa es la realidad andaluza. Y esa identidad cultural tan marcada, bueno, pues naturalmente tiene una determinada expresión política, y eso en Andalucía pues no se le escapa a nadie. Ocurre en Andalucía que, bueno, hasta el mismo estatuto, por determinadas circunstancias cuando se reformó, pues aparece que Andalucía es una realidad nacional, o en fin, tiene esas características. Cuando en algún momento he escrito de estas cosas, pues he dicho que el nacionalismo andaluz o que la realidad nacional andaluza es muy paradójica, ¿no? Porque es, digamos, la realidad nacional, digamos, con una conciencia
política muy abierta y en ese sentido poco nacionalista. Es decir, que es una realidad nacional poco nacionalista. Esa es la paradoja en la que nos encontramos, que no es ningún demérito de Andalucía. Es decir, que pienso que justamente por esas características, por su peso cultural, por sus características políticas, sociales y, en fin, su relevancia incluso demográfica, y por esa realidad nacional paradójica, Andalucía puede jugar, pienso yo, un papel importante en lo que necesita nuestro país y políticamente nuestro Estado. Es una reforma de carácter federal, profundo, en serio, que articule esa pluralidad nacional de España. Y además estamos viendo de camino en estos complicados tiempos y tan sufridos tiempos de pandemia que, bueno, que nuestro Estado de las autonomías, nuestro Estado autonómico, pues presenta algunos problemas serios de coordinación. De aquí algunos concluyen que sobra el Estado autonómico. No sobra el Estado autonómico, falta Estado federal. Esa es la conclusión que yo saco y que muchos podemos compartir. José Antonio, tú has estado en la política, hablando del Estado, hablando de España, tú has estado en la política española, has estado en Madrid, tocando el poder, ¿no? La centralidad del poder, pero también, digamos, ese ámbito de la política, digamos, más de partidos y más profesional en ese sentido. ¿Cuáles son ahora que, digamos, que estás en otras lides, ¿con qué sabores te has quedado? ¿Cuál es el decantado, digamos, después de este tiempo, de lo que es la política profesional y, en concreto, la política española? ¿Positivo, negativo? Bueno, un diputado de a pie y más de izquierda socialista en el PSOE no es que tocara mucho poder. Pero bueno, se hacía lo que se podía. Lo hacíamos porque, además, en esas legislaturas que correspondían a los años del gobierno de Zapatero, coincidimos varios diputados de izquierda socialista en el grupo parlamentario socialista del Congreso, y eso pues nos permitió, en el seno del grupo y proyectándolo hacia afuera, bueno, pues hacer oír también nuestra voz dentro, en ese caso, de la pluralidad interna del PSOE, ¿no? Bien, mi experiencia como diputado, con todo, fue positiva, fue muy positiva. El Congreso de los Diputados, aparte ya de las cuestiones concretas y de las tareas que allí pude desempeñar en el seno del grupo parlamentario, pues es un observatorio privilegiado de la realidad política española. Es decir, ahí se oyen todas las voces políticas que llegan representando a la ciudadanía. Es verdad que muchas cosas a veces quedan fuera, como se evidenció en el 15M, que obligó a replantear esto, y de suyo, pues a consecuencia de aquello, aparecieron fuerzas políticas como Podemos y otras, y eso pues ha cambiado sensiblemente el panorama político. Pero sigue siendo el Congreso de los Diputados no solo un altavoz de los representantes de la ciudadanía y, por consiguiente, la ciudadanía, no solo el legislativo, obviamente, sino un observatorio excelente de la realidad política de España, de su pluralidad, de su composición social. Bueno, puesto ya a hacer algunas confidencias cuando no nos oye nadie, te diré que a veces pues ya las cosas son más patentes de nuevo, pero cuando se dice no, eso de la lucha de clases es del pasado, bueno, para evitar equívocos no hablaré de lucha de clases, pues sí, de ciertas desigualdades muy acentuadas con componentes de clases también se evidencia en el Congreso de los Diputados. Cuando uno llega allí, pues se da cuenta perfectamente, con sus más y sus menos, a quienes representan globalmente unas fuerzas políticas y otras, no solo en términos territoriales, sino en términos sociales. Y hoy de nuevo volvemos a verlos en una situación mucho más tensa, desgraciadamente, con unas polémicas muy acentuadas y con falta de diálogo enorme. Pero no solo hay aquí un problema de fuerzas políticas que no se entienden, sino pues desigualdades de nuestra realidad social que no están suficientemente contrarrestadas o, bueno, que no permiten hilvanar de otra manera las costuras por las que se desgarra la realidad social de España. Y esa crispación, efectivamente, que parece percibirse en los últimos tiempos, que es como que se va acentuando, bueno, pues muchos la achacan a la entrada de ciertas fuerzas, pues que, digamos, están en los bordes del sistema.
se ha achacado eso a, en ocasiones se ha achacado a Podemos y sobre todo se achaca mucho en los últimos tiempos en la entrada de Vox. Centrándonos en este último caso, esa crispación, como por ejemplo en el caso también de lo que sería, lo que conoce como los nacionalpopulismos de extrema derecha, ¿no? Como es el caso también de Trump y de otros mandatarios, no parece que beneficia precisamente a estas fuerzas y que por tanto la, digamos, esa tangana permanente, al final quien se lleva los, se lleva el pescado, digamos, son estas fuerzas. Claro, en una situación social muy estresada como la que vivimos, con una pandemia que de nuevo se ha acentuado en sus efectos, de eso ya hablamos, de la segunda ola de la COVID-19, ya está asumido así, pues la tensión política obviamente también se acentúa. Máxime cuando hay determinadas fuerzas políticas, y aquí el papel del Partido Popular es lamentable, bueno, que han puesto por delante otros intereses que en otro contexto son legítimos, por delante de, bueno, ciertos acuerdos, ciertas políticas absolutamente necesarias en aras de la salud pública y de poner frenos a la expansión de una pandemia que es letal y que ciertamente es mortal para muchas personas. Y a veces hay quien hace unos cálculos que son, en fin, indefendibles y de todo punto injustificables cuando hablan de estas cosas, como es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces, en ese contexto es verdad que las situaciones se acentúan y fuerzas políticas que explotan esa situación en beneficio propio de manera muy descarada, pues sacan partido. Hay que decir que esto no se puede extender por igual, como no se puede extender por igual el dicho tantas veces oído en términos coloquiales de que todos los políticos son iguales, ¿no? A veces, pues claro, cogiendo el espectro político, pues se dice que Vox por un lado y Podemos o Unidas Podemos por otro, y se les da un trato análogo. Son situaciones muy distintas. En ese sentido, desde mucho tiempo atrás, desde 2014, cuando defendían aquellas primarias a las que has aludido, la necesidad de que el PSOE dialogara con Podemos, que entonces estaba emergiendo, como con otras fuerzas de izquierda y también nacionalistas, pues Podemos es una fuerza perfectamente constitucional, constitucionalista, si se quiere. Quienes hablan de constitucionalista para restringirlas al Partido Popular, a PSOE y a alguno más, a Ciudadanos, bueno, pues hace un flaco favor a la democracia. Precisamente quienes quieren cambiar la Constitución, o queremos, porque es mi caso, quienes abogamos por una reforma de la Constitución, bueno, es porque nos tomamos en serio la Constitución y pensamos que tiene límites que ahora mismo se ven desbordados por la realidad, y algunos con causas históricas que vienen de tiempo atrás, ¿no? Entonces, es una fuerza constitucional que en ningún sentido no respeta la legalidad ni nada de eso, sino todo lo contrario. El caso de Vox ya vimos cómo emergió en Andalucía con la fuerza que lo hizo. En este caso es una fuerza reactiva y bien, con muchos componentes de extrema derecha y en algunos casos que podemos calificar, bueno, emparentados con el fascismo histórico, en cualquier caso que representan, bueno, lo que algunos autores llaman un fascismo social desde décadas atrás. Me refiero, por ejemplo, a la aventura de Sousa Santos y otros, ¿no? Pero esos tintes autoritarios y esas maneras de plantear las cuestiones políticas o el carácter no solo misógino, sino antifeminista y, bueno, las posiciones respecto a la cuestión migratoria, etcétera, da un perfil al partido como Vox y a otros similares en otros países europeos, bueno, que le aleja de parámetros democráticos que sean asumibles y defendibles como tales, ¿no? Ese es el panorama. Y en ese panorama, pues claro, es mucho más difícil tejer alianzas y facilitar cauces de diálogo, y las situaciones se tensan tremendamente. ¿Qué pretende Vox y su líder Abascal con una moción de censura que ya está anunciada a falta de poner fecha? Bueno, pues no tiene viabilidad ninguna como candidatura a la presidencia, etcétera. Es, bueno, una agitación y propaganda planteada desde la tribuna del hemiciclo, ¿no? Así que sí, remover las aguas para enturbiarlas, no para clarificar la situación. Por otra parte, tú has aludido a ciertos componentes populistas de la política contemporánea, desgraciadamente muy extendidos, y naturalmente Vox los utiliza perfectamente. Son unos artistas para eso.
tocan fibras sensibles, mueven emociones, generan adhesiones, presentan un liderazgo que a determinadas personas o sectores sociales, bueno, les seduce y no brillan por presentar soluciones transitables o viables para los problemas fuertes que tenemos planteados, sino que apuntan a otro tipo de cuestiones, ¿no? Ese es el panorama que tenemos y aquí es difícil, ciertamente, bueno, pues despejar esta situación. Pues Antonio, hablabas de la Constitución Española del 78. Hay quien habla de que la transición no fue tan modélica como siempre se ha pintado, al menos hasta el 15M, más o menos, ¿no? Y que, bueno, pues que más bien lo que hubo fue una imposición por parte de los que tenían, digamos, la sartén por el mango y aquellos que venían de la ilegalidad, ¿no? ¿Qué piensas sobre este régimen del 78 que se ha venido en llamar, la situación actual, un tema muy, muy conectado con el que sé que te tocó también fibra sensible, hablando de fibra sensible, que es el tema de la monarquía, en concreto de la monarquía restaurada borbónica, y bueno, y el papel que está jugando también, ¿por qué no?, el PSOE en el sostenimiento también de ese régimen. Sí. Bueno, primero, la expresión régimen del 78 es una expresión que a muchos oídos resulta, bueno, casi diríamos malsonante, hiriente, ofensiva. Yo creo que es una expresión que se sostiene sociológicamente, políticamente, ¿no? No es que de la Constitución del 78 surgiera un régimen que se pudiera parangonar a la dictadura, a la que llamábamos el régimen, los que tenemos cierta edad. Pero lo que sí es cierto, por otra parte, es que la democracia española ha generado determinados vicios, se han dado determinadas situaciones que han hecho que haya devenido un régimen. Y además, un régimen en el sentido de una situación muy anquilosada, esclerotizada, de difícil reforma y con problemas muy graves. Sin duda, todas las formas de corrupción que se han conocido, que estamos conociendo, y espero que en el futuro nos sigamos por ahí, pues han hecho que esa democracia se desvirtuara considerablemente, que se erosionara la legitimidad de las instituciones, que lo que se llama clase política, terminología muy criticable por otros motivos, pues se vea muy desprestigiada. En fin, todo ello hace que las sucesivas crisis que se han ido acumulando pues obligan a hablar de un régimen del 78 en el sentido de que ese sistema político del que nos dotamos a partir de esa fecha con el referéndum de la Constitución del 78, en la transición de la dictadura a la democracia, pues ese está, como digo, muy, muy bloqueado y además con unos mecanismos reactivos que salen sin más a la defensiva, pero con poca capacidad propositiva para reformar la Constitución en cuestiones que es patente que hace falta, para articular respuestas políticas en derechos sociales y en otros muchos terrenos. Y aquí, pues, vamos, hay muchos movimientos de una defensa a ultranza de ese régimen que denota, hace ver muy poca capacidad de reforma, ¿no? La transición política. Bien, hay que ser muy respetuosos con los que protagonizaron aquella transición, especialmente por la izquierda. Porque a veces, cuando se habla del régimen del 78, se pone en cuestión la transición. Nunca hablé de que fuera modélica, y así lo decimos muchos. Se hizo lo que se pudo. Y lo que se pudo no fue poco, fue bastante. Reconocimos entonces, a poco que fuéramos autocríticos, que había muchas cosas que eran insuficientes, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, determinadas insuficiencias se convierten en déficits clamorosos. La cuestión de la forma de Estado es una de ellas, la monarquía. Y hoy, cuando la monarquía, a través de la, en fin, de los avatares de la figura de Juan Carlos I, hoy rey emérito, y todo lo que vamos conociendo, pues bueno, esa deslegitimación de la corona es aún mayor, ¿verdad? Y entonces no solo se mira lo que ha ocurrido recientemente, o no solo los comportamientos de la persona que ha ostentado esa jefatura del Estado,
sino que también se mira hacia atrás. ¿De dónde viene esta monarquía? ¿De dónde arranca? Y ciertamente, tú has empleado esa palabra. Digamos, en lo que supuso la transición política, pues hubo elementos, digamos, impuestos por los sectores reformistas del régimen franquista, que se daban cuenta que aquello no era prorrogable, que hacía falta una transición democrática. Pero fue una transición democrática muy condicionada. Entonces se hablaba de los poderes fácticos, el ejército, la iglesia, todo el mundo de las finanzas, la banca, la clase empresarial más potente, heredera del franquismo a su vez, ¿verdad? Y bueno, y la misma corona. Es decir, que Juan Carlos I fue puesto allí como sucesor por el general Franco, el dictador. Entonces se hurtó a la ciudadanía un referéndum que hubiera sido lo razonable para reponer la situación, si de reconciliación se trataba, que se rompió con el golpe de Estado del 36. No se pudo hacer eso. Pero claro, el lastre que se acumula todas aquellas insuficiencias es notable. Hoy de nuevo incluso se habla sobre la amnistía. ¿Por qué se habla sobre la amnistía? Porque tal como se aplicó la ley de amnistía, bueno, implicó ciertas injusticias al tratar igual a víctimas y verdugos en algunos casos, ¿no? Lo hemos visto con el caso de Billy el Niño como especialmente notorio en los últimos años. Y la amnistía en buena medida se convirtió en una amnesia. Cuesta muchísimo trabajo pues hablar de memoria histórica y sacar conclusiones, hablar de memoria democrática y aplicar todo lo que esa memoria democrática supone, y ese es el lastre. No hubo una ruptura que fuera suficiente, como se produjo en otros países después del fascismo, en Alemania después del nazismo, y entonces esos elementos de continuidad hoy hacen sentir su efecto. En fin, podríamos hablar largo y tendido sobre todo ello, pero eso explica, bueno, pues muchas de las cosas que están ocurriendo, los debates que se plantean en este momento, que hay quien dice que no es un momento oportuno para ciertas cosas. Si de algunos dependiera, nunca sería un momento oportuno. Es verdad que ahora hay otras urgencias, pero en fin, hay que poner ciertas cuestiones sobre la mesa, en fin, preparando alternativas para el futuro en medio de las urgencias que tenemos. El panorama en la transición política era bastante, bastante complicado, ¿eh? Con la inflación que había, con un mundo industrial muy deteriorado, con unas tensiones sociales más, bueno, pues la presión para una reforma política que no arrancaba, o cuando arrancó fue muy trabajosa, aunque hay quien quiera dar a entender lo contrario. En fin, todas esas son circunstancias históricas que hoy vivimos de otra manera, sin duda. José Antonio, tú baja en el PSOE después de muchos años de militancia, bueno, un paso significativo que, bueno, de alguna manera apunta a ciertos desacuerdos. Entiendo que también de alguna manera en estas cuestiones que acabas de comentar, tampoco te convence, digamos, la línea que está siguiendo uno de los dos partidos que han sido fundamentales en este régimen de alternancia bipartidista, ¿no? Para aclarar la redundancia, de los últimos más de 40 años. ¿Qué futuro le espera a la socialdemocracia en el sur de Europa en esta línea? ¿Qué piensas? Bueno, me planteas dos cuestiones. Una de más, en fin, de un corte más personal, es decir, sobre el motivo del abandono de la militancia en el PSOE, y otra, la cuestión de la socialdemocracia en el sur de Europa, que también, digamos, presenta ahora mismo unas características diversas de las de hace unos años, donde la hegemonía neoliberal era más patente y más rotunda. Ahora parece que todos han vuelto keynesianos ante las políticas, en fin, de intervención del Estado, de recuperación de la economía, hasta el Fondo Monetario Internacional. Bueno, recomienda ciertas políticas y medidas sociales. Esperemos que no ocurra como ocurrió con Grecia, que a la vez que, bueno, decía que con Grecia se habían pasado porque se le aplicó una disciplina durísima, se la sacrificó en el altar del mercado neoliberal, de la troika, digamos, y a la vez, pues, se le seguía atornillando, ¿no? Por una parte se decía que era excesivo y por otra se le atornillaba. Bueno, perdón. Yendo a lo primero, no es fácil abandonar
la militancia en un partido, después en mi caso serían 25 o 26 años de militancia, y en los últimos años con un papel muy destacado. Bueno, fui candidato a la Secretaría General, bueno, con un digno resultado del 15% de la militancia. No es poco, dadas las circunstancias de aquellas primarias. Era lo que aspirábamos para hacer oír con más fuerza la voz de la izquierda en el seno del partido, de la izquierda socialista, ¿no? ¿Por qué nos manteníamos en el partido y sigue habiendo compañeros y compañeras de izquierda socialista? Bueno, manteniendo pues determinados planteamientos que en el seno del socialismo español han estado vigentes siempre y que pensábamos y siguen pensando ellos y ellas que no deben perderse de determinadas orientaciones sociales. Por ejemplo, ahora después de los de Bankia y CaixaBank ha quedado ya orillada la cuestión de una banca pública. ¿Por qué se ha despachado de esa manera? Pues defendimos eso siempre, determinadas políticas económicas, la cuestión federal, la reforma federal del Estado, bueno, sabiendo que el Estado de Autonomía suponía pues logros importantes, como todos hemos podido comprobar, pero que estaba llegando, iba a llegar a un límite y efectivamente llegó. La cuestión de la monarquía y la república, un referéndum que no se hizo y eso, bueno, se metió en el referéndum constitucional como una cuña ahí que claro, obligó a mucho electorado de entonces, bueno, si querían democracia y constitución, a aceptar sin más la monarquía que se metió dentro como monarquía parlamentaria en lo que fueran las negociaciones del momento, ¿no? Y el pacto que se hizo. Todo esto, más otras cuestiones que podríamos mencionar, la laicidad del Estado, claro que se avanzó con la confesionalidad, pero no es lo mismo que el principio de laicidad aplicado coherente y consecuentemente en una democracia que se quiere avanzada. Todo este tipo de cosas, ¿no? Y otras que se han ido añadiendo con el tiempo, como la cuestión migratoria a la que ya aludí. Entonces, se trataba de mantener el PSOE, pues todas estas cosas. Algunos las hicimos especialmente, las pusimos en primer plano, al hilo, por ejemplo, de la campaña de aquellas primarias del 2014. Bueno, después de aquel momento, perdón, bueno, el partido sufrió unas convulsiones fuertes, como cuando Pedro Sánchez, que salió elegido de aquellas primarias, pues fue tumbado como secretario general en unas maniobras absolutamente impresentables, injustificables, y me corroboro con el tiempo que innecesarias, que incluso quienes tenían planteamientos distintos podían haberlo llevado por otros cauces sin necesidad de aquel espectáculo penoso de un comité federal absolutamente lamentable, bueno, derrocando como se hizo al secretario general. Bueno, aquello se recompuso. Yo apoyé a Pedro Sánchez cuando se presentó de nuevo. Me parecía que dentro de lo que se podía hacer y que había, era lo que podía despertar más esperanzas. Y luego ya, bueno, pues me mantuve en el partido. Además, porque en un partido, y sobre todo cuando se tiene una militancia muy intensa, pues se tejen muchas relaciones. Uno aporta y recibe. Se tejen, bueno, alguno hablaría de intereses visto desde fuera. Otros también podemos hablar de afectos y, bueno, relaciones de compañerismo y fraternidad de muchos años, en fin, de luchas y de esfuerzos hacia adentro y hacia afuera. Entonces tenía un compromiso con tanta gente que me apoyó y tantos amigos y amigas, además de compañeros de partido. Bueno, ahí me mantuve hasta que comprobé que mis posiciones entraban en una situación muy difícil de defender, porque el secretario general no las... bueno, no la recogía, como era de esperar en aquel contexto, alguno después la ha recogido, como el pacto que ha dado lugar al gobierno de coalición. Y además, cuando me pronunciaba, pues se generaban muchos malentendidos, ¿verdad? Como si yo quisiera, así, no tuviera determinadas aspiraciones, que no era el caso, ¿no? Pensé que había que marcar algunas distancias, poner claridad en el asunto y evitar todos esos malentendidos. Nunca me he sentido coartado para decir lo que pienso en tantos años de militancia, porque pensaba que lo he dicho honestamente y respetuosamente también hacia adentro y lealmente, pero hacía falta clarificar eso y por eso abandoné la militancia, para tener un espacio en la opinión pública, aunque perdía otros, pues donde se pudiera trabajar con más libertad. Veía que la reforma federal en términos plurinacionales, plurinacional en España, era difícil que el PSOE la recogiera. Sigue siendo difícil, como lo estamos viendo, y me parece necesaria. Entonces necesito otra cancha para poder esgrimir los argumentos a favor de eso.
monarquía y república no es una cuestión que haya que resolver ni mañana ni pasado mañana. Requiere un recorrido porque hay que difundir cultura republicana como también cultura federal. Y también me parecía que necesitaba, bueno, pues otro espacio y otros foros donde poder plantear eso de manera mucho más abierta. Y luego, determinadas cuestiones de cómo entender un pacto por la izquierda, etcétera, en el contexto que entonces se vislumbraba, pues también me parecía que tenía que hacerlo desde otras posiciones políticas, entre otras cosas, bueno, donde mi figura en el partido pues no se viera como un factor también de entorpecimiento de la política que el partido pudiera hacer. Esas fueron las razones en aquel momento, ¿no? Alguien me preguntó y también de manera paradójica le dije que dejaba el partido por lealtad al PSOE, así que no por dañar al Partido Socialista. Bien, la socialdemocracia en Europa, me avisa nuestro compañero que el tiempo apremia, no lo tiene fácil incluso en estos momentos keynesianos. No lo tiene fácil si no se reinventa la socialdemocracia en unos términos nuevos que cuesta trabajo ir articulando. Ahora la Unión Europea, pues con estos fondos de recuperación y demás, parece que ha tomado otra dirección distinta a las políticas de austeridad. Bueno, austeridad, la palabra se prostituyó, de años pasados, pero da cierto marco, pero todavía muy restrictivo. Tiene que cambiar muchas cosas en la Unión Europea, entre otras, pues que se democratice mucho más y de verdad. Como mismo Habermas ha insistido y vuelve a seguir insistiendo, y lo veremos en tiempos recientes en algunos textos suyos, en tiempos próximos. La socialdemocracia se pensó para un marco nacional, de un Estado que podía incidir y controlar incluso por políticas monetarias un mercado nacional, aunque tuviera relaciones internacionales. Todo eso ha desaparecido. Los factores de base sociológica de la socialdemocracia son muy distintos de los que había hace 20, 30 o 40 años. El contexto es muy diferente, entonces la socialdemocracia tiene que reinventarse. Ahora mismo la necesidad, las urgencias, bueno, pues ponen mayores facilidades quizá para trabajar en ese sentido, por cuanto se hacen patentes para todos los desastres de las políticas neoliberales, por ejemplo en educación, sanidad, dependencia y todo esto. Bueno, pero hay que no se puede vivir solo por la negación de lo que otros han hecho, sino que hay que hacer proyectos en positivo para generar confianza, adhesiones y, bueno, el suficiente entusiasmo. Sin una base social que lo comparta, no podemos ir muy lejos. Pues Antonio, tenemos hablando, pero no quería despedirme sin una pregunta muy, muy breve. ¿Los problemas de Andalucía, José Antonio, tú crees que son problemas internos o externos? Hay quien dice que los nuestros problemas vienen de la presión que han ejercido el centralismo madrileño o la competencia industrial del norte más desarrollado de España. Hay quien habla, sin embargo, de que nuestras élites andaluzas se han desentendido del propio desarrollo de estas tierras. ¿Qué opinas? Mira, sí, para ser adulto es una cuestión compleja y acabamos con Andalucía ya que empezamos con ella. Andalucía siente de una posición, digamos, de colonización política, económica y cultural de mucho tiempo. Que tengamos ciertas élites no desmiente eso en absoluto, porque en todos los sitios donde hay relaciones coloniales de dependencia, las élites se alían con las oligarquías de fuera y desarrollan determinadas políticas. En los últimos años, con la autonomía andaluza, es verdad que esto se ha reequilibrado, pero no lo suficiente, ¿verdad? Y en este sentido, bueno, pues es verdad que la política andaluza necesita determinados impulsos, ¿verdad?, capaces de, bueno, de inyectar savia nueva en, bueno, desde nuestra administración hasta el ámbito empresarial, en fin, en todos los ámbitos, y salir de ciertas prácticas, bueno, que a veces se han metido en el saco común de la corrupción, ¿no?, que no ha sido tanto de corrupción del partido, en el caso del PSOE, no ha sido el caso de que se financiara ilegalmente como ha sido el del PP, pero es verdad que se ha movido con una red clientelar muy tupida, que eso también ha sido un freno interno para la misma renovación del PSOE, que en gran medida catalizó políticamente pues esa identidad andaluza, bueno, durante muchos años. No era el único cauce, pero sí ha sido un cauce muy relevante, como se ha visto en los años de gobierno, hasta que ese gobierno se agotó. La cuestión es que el PSOE y otras izquierdas, bueno, pues sean capaces de
rearticularse de nuevo para presentar alternativas al actual gobierno de las derechas. Bien, en una situación compleja en la que hay que mover pues muchos hilos, ¿no? Que van, como digo, desde lo cultural a lo político. Bueno, en otro programa y de otra manera, más relajada, un día que si quiere hablamos de Canal Sur. Daría para mucho que hablar, daría para mucho que hablar sobre la gestión empresarial y cultural, sobre todo de Canal Sur. José Antonio Pérez Tapia, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotras y nosotros esta tarde en Andalucía en el Patio, y esperamos pues poder tener esa charla más tranquila en otro momento. Pues nada, muy bien, gracias por vuestra invitación y bueno, los mayores éxitos para la Voz del Sur, y necesitamos que se oiga. Muchas gracias. Venga, buena tarde. Buenas tardes. A todos. Hasta luego, José Antonio. Miro el valle y me pregunto.